los cuatro muleros, de los cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al río, que van al río. De la mula torda, y el de la mula torda, y el de la mula torda, mamita mía, es mi marido, es mi marido. Estoy llorando de noche y de día, serrana, por tu amor. Pepe Marchena es, sin duda, nuestro mayor embajador. Tuvo éxito internacional y su figura no para de crecer con los años. Por ello, Ángeles Acedo, presidenta de la Asociación Cultural El Roete, propone ahora recoger todo ese material sobre la vida de José Tejada y crear un museo interactivo en su pueblo natal para difundir el flamenco y atraer turistas a nuestra tierra. No sé lo que se podría hacer maravilla, pero lo que yo pienso que hay que hacer, se podrían hacer maravillas, se podrían hacer documentales, se podrían vender series, se podría hacer lo que sea. Lo que sí se podría hacer es quitar tres o cuatro oficinas de algún sitio histórico que hay aquí, que están comidas de polvo, y hacer un museo interactivo. Interactivo, o sea, en el sentido que tú entres y tú no sepas lo que te vas a encontrar. Nadie se ha tomado en serio, nadie se ha tomado en serio explotar esa figura. Y a mí me da pena que la gente, que en Barcelona tengan una página web dedicada a Marchena. A mí me da pena cuando hablan de Marchena, que hoy día, ahora, Rocío Márquez le ha hecho un homenaje en la vida que habría que hacer, que se puede hacer miles de cosas, pero una de ellas es sustancial, es que cuando venga alguien de fuera a este pueblo nuestro y diga, ¿dónde está Marchena? Aparte de encontrarse un monumento de bronce, que está muy bien, que está muy bien para los años 70, 80, 90, como mucho, hoy día, en el mundo en que vivimos, se puede encontrar un espacio donde él pueda teclear en Argentina, la cartelería, los artistas acompañantes, las críticas. O sea, un trabajo de documentación, un trabajo de video, organización de audiovisual, de audiovisual y además también aromática, que hay también gente que se dedica a aromatizar entornos. Entonces tú entras y empiezas a oler años, que sería muy interesante. Bien. Y eso no es caro de hacer. Y sería muy rentable, porque yo sinceramente pongo mis ideas a disposición de quien quiera llevarlo a cabo. Sí. Yo no tengo capacidad para hacer esto, porque esto requeriría un acuerdo entre el ayuntamiento, la junta, ta. Nosotros estamos con el material que tiene Pepe Marchena, o sea que es una barbaridad de material, que nadie se ha preocupado de juntarlo, se ha preocupado, han venido de la Agencia del Flamenco para digitalizar cosas en el Centro de Documentación del Flamenco de Jerez. Están los documentos porque se hizo un trabajo de campo, se vino a las familias a rescatar y todo eso, pero eso es de la institución Junta de Andalucía. Pero el Ayuntamiento de Marchena no se ha tomado ninguna molestia especial por sacar partido de una figura que fue emblemática. Yo, a nivel de mercado, es que estamos hablando de mercado internacional, es que estamos hablando que llenaban Argentina y México, o sea, que estamos hablando de cosas sí, en los años 50 quieren impensable. Vamos, emprendedor a lo bestia. En los años 50 en España, no fue el Corte Inglés, fue Pepe Marchena. Es que las cosas hay que verlas así. Pepe Marchena le ha dado de comer a todos los flamencos que se morían en las tabernas de hambre y que iban por un plato de algo a una fiesta de señoritos.